que a mí, o sea, una película te lleva a la otra, muchas veces, ¿no? Porque cuando haces un documental pasas varios años de tu vida sumergida en una realidad y aprendiendo de ella, y esa realidad, pues lo que puedes aprender de algo es inagotable, ¿no? Es infinito. Y para mí el retorno después del ISIS empezó, o el motor o lo que me empujó a hacer esta película, nace de mi anterior película, que se llamaba Comandante Arián, que es una película para... Pues, en esa película estuve 3 años siguiendo a una comandante kurda que estaba luchando justamente contra el Estado Islámico. Y esa película me llevó a... O sea, acabé en el frente de guerra vestida con un uniforme militar dentro de un comando de mujeres, siguiendo a esa mujer, y fui testimonio de la violencia del Estado Islámico en su máxima expresión. Yo pienso que el documental es el género más libre que te permite experimentar, mezclar formatos, hacer géneros híbridos y explorar lo que quieras. Y en ese sentido sí que siento que se está avanzando, ¿no? Pero todavía hay muchos prejuicios, muchas etiquetas, y yo desearía que hubieran más ventanas, ¿no? Sobre todo que se mojaran más las plataformas y las televisiones, que hubiera más espacios donde pudiéramos consumir cine documental con un valor artístico, creativo, pues diferente, ¿no?, al que estamos acostumbrados a ver siempre en televisión. Bueno, yo no quería hacer un documental de cantar las alabanzas de los Héroes del Silencio y decir que eran la leche, que lo eran, y ya está. O sea, queríamos realmente escarbar un poco en el lado humano, y es lo que quería el director, y creo que ahí acertó, porque es un poco lo que queríamos todo el equipo, ¿no? Claro, estos chicos se suben a la movida, se forman como banda cuando se crea a principios de los 80 la famosa movida, y justo cuando se convierten en estrellas, pues la movida está empezando ya un poco lentamente a difuminarse, ¿no? Lentamente. Contar su historia es una magnífica excusa para contar lo que estaba pasando en España, no solo a nivel musical, sino también a nivel cultural, e incluso hay alguna pincelada política, porque es verdad que el arte está íntimamente unida, pues, a una realidad social, ¿no? Y eso también nos ponía mucho, es decir, vamos a contar la historia de los héroes, pero que ese telón fondo quede perfectamente plasmado también, ¿no? La idea del documental, yo esto lo he experimentado mucho dando clases en institutos, y he hecho documentales en institutos con jóvenes, y el primer día cuando les decías vamos a hacer un documental, decían, claro, su idea del documental, te dabas cuenta que era todavía esa del, como lo de la cosa de después de comer que veíamos, de, y eso sigue ahí, ¿no? Y sigue en la sociedad y tal, y efectivamente, entonces yo en realidad lo que desearía, el deseo es quitar la etiqueta documental y ficción y pensar en películas, ¿no? Y solo en películas y en cineastas, ni siquiera en directores de ficción y documentalistas, sino somos cineastas que hacemos películas. Unos se atienen más a un guión escrito y necesitan actores conocidos, lo que sea, y otros de pronto sí, de pronto no. Y ese sería en realidad el deseo, creo que medio utópico, ¿no? Porque ves que todo tiende cada vez más a todo el rato a la clasificación y a la cosificación y a la etiqueta, que es casi siempre reduccionista, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.